Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Como saben, todos los días tenemos temas políticos, pero los viernes buscamos airear un poco y entrar en temas culturales que son importantes para el país y que, como siempre les digo, pues el país sería un mejor país si es que nuestros políticos tuvieran un mayor acceso a la cultura. Y hoy voy a tener la gran suerte de poder conversar y presentar dos exhibiciones de cultura muy, muy importantes. La primera voy a conversar con el director de la película Viaje, que se estrena pronto, José Fernández del Río. Y luego voy a conversar con el director de la obra de teatro. La primera es una película, la segunda es el director de la obra Centenario, que se presenta que es una obra muy, muy interesante, muy apropiada para un momento como este. Así que vamos de frente a los temas y empezamos con nuestro primer entrevistado del día, el señor José Fernández del Río, director de la película Viaje. Antes, muy bien, gracias a usted por hacerme acordar, tenemos una mención. El sorprendente origen de nuestra gastronomía en la tercera temporada de La Ciencia de la Cocina, una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso, con los destacados especialistas en arqueología y gastronomía. Mira el cuarto video, cómo se prepara el ají de pollo, a través de la plataforma de Buenazo, llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, José Fernández del Río, director de la película Viaje. José, buenos días, gracias por estar en el programa. ¿Qué tal, Augusto? Muchas gracias por el espacio, poder conversar sobre la película. El tráiler de la película, que ya lo han estado exhibiendo, pero quisiera que tú mismo nos cuentes de qué se trata. Sí, primero lo que te decía, ¿no? Qué bonita la frase que decías de que nuestra clase política, si le pusiera más énfasis en la cultura, pues otra sería la historia. Específicamente en Viaje cuenta la historia de Gabriel, que es un hombre que es desahuciado por un cáncer terminal y él decide volver a la tierra de sus abuelos, ¿no? A su tierra natal, que es Motupe, que es una ciudad de aquí a 2 horas de Chiclayo, ¿no? De la capital. Él decide ir a esperar ahí la muerte y ahí conoce a Gladys, que es una chica que en el pueblo creen que tiene ciertos poderes curativos, ¿no? Es milagrosa. Y entonces, ellos se conocen y entre esta idea de ella de querer curarlo, ¿no? Y él resistirse a la curación, pues es que nace una relación entre ellos y todo está contado alrededor de la fiesta tradicional de la Cruz de Motupe, ¿no? Que es una fiesta muy importante en Lambayeque, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia, ¿no? De Viaje. ¿Es tu primera obra que diriges? ¿Perdón? No. ¿Es la primera obra que diriges, con la cual debutas en el arte de dirigir películas? Sí, esta es mi ópera prima, ¿no? Esta es mi primera película como director. De hecho, antes he estado trabajando como técnico, ¿no? En otras, pero sí, esta es mi primera película como director, ¿no? Sí. ¿Y por qué la ubicación de Motupe? ¿Eres de Lambayeque? Cuéntanos cuál es tu vinculación con la zona. Sí, yo soy de Chiclayo, yo hago cine desde las regiones, ¿no? Esta primera película la hicimos en Lambayeque
Y bueno, Motupe es el pueblo de mi familia, no es el pueblo de mi abuela, es el pueblo de, bueno, yo he ido de pequeño, ¿no? Porque mi madre me llevaba para, ¿no? Para pasar ahí algunas fiestas, ¿no? Pero sí, ¿no? Yo como construí la historia desde ahí porque bueno, tengo un vínculo, ¿no? Muy, muy, muy grande, muy cercano con Motupe, ¿no? Sí. Y cuéntanos el proceso, cómo el casting has usado, has convocado a un elenco de actores locales. Cuéntanos cómo, cuán el proceso del armado de la película, que siempre es toda una aventura en el Perú en sí misma, ¿no? Sí, claro, ¿no? Hacer cine en este país, pues es de valientes, digamos, ¿no? Es un proceso complejo, ¿no? Pero bueno, pero ahí estamos, ¿no? Aportando a la cinematografía, ¿no? De nuestro país. Bueno, el casting lo hicimos con actores locales, o sea, trabajamos con actores locales. Trabajamos, por ejemplo, con Marco Antonio Miranda, con Estrella Aguilar, que son actores chiclayanos, ¿no? Que tienen ya recorrido dentro de la provincia, ¿no? Trabajamos con ellos y bueno, y luego los actores secundarios, la gente de, ¿no? Que está en el pueblo, ¿no? Es gente del mismo lugar, ¿no? Es gente que involucramos, gente que se metió, ¿no? A trabajar en la película con nosotros. También, bueno, tenemos algunos actores secundarios que son actores, ¿no? Por ejemplo, justo el que sale ahí en la imagen, ¿no? Que es Don Julián también, ¿no? Entonces fue una mezcla, ¿no? Fue una mixtura entre actores profesionales, actores que venían del teatro, ¿no? De hacer mucho teatro en Chiclayo, ¿no? Y gente del pueblo, ¿no? Que de hecho el apoyo del pueblo fue muy importante para que la Así. película exista, ¿no? Porque sin el apoyo de la gente, sin que la gente se involucre, no solo en la actuación, ¿no? Sino también en el hacer la película, ¿no? En el lado de la producción, ¿no? La película yo creo que no se hubiera podido dar, ¿no? Porque también, por ejemplo, tenemos escenas filmadas durante la procesión de la Cruz de Motupe, ¿no? Entonces, fue bien importante ahí que la gente pues nos dejara entrar, ¿no? Pudiéramos estar, ¿no? Filmando en la procesión, ¿no? La proyección es la proyección real, no fue armada especialmente para la película, sino que aprovechaste No. la proyección real, como ocurre en Motupe, que es un pueblo con mucha tradición religiosa, ¿no? Sí, o sea, la tradición más fuerte, más grande de Motupe es la cruz, pues, ¿no? Sí, la cruz Motupe es la digamos, la tradición religiosa que marca un poco, ¿no? La forma que la gente tiene de relacionarse en Motupe y esto, ¿no? Y sí, o sea, nosotros filmamos directamente en la procesión mientras estaba sucediendo. De hecho, el año que filmamos nosotros, que cuando filmamos esta película en el 2018, eran los 150 años de la Cruz de Motupe, ¿no? Entonces, 150 años ya. sí, entonces fue como todo muy grande, ¿no? Y fue bien interesante, ¿no? Porque la gente estaba tan involucrada en un momento con la película que, por ejemplo, yo terminé dirigiendo un poco la procesión, ¿no? Porque, claro, en un momento Claro, para que se tienes a la ajuste gente para que lo que viene a un necesitaba. paso, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Para que se ajustara para la filmación que requerías, pero como dices, toda Sí. la comunidad estuvo muy, muy, muy Sí. deseosa y muy voluntaria Sí, sí. de colaborar con la película. ¿Por qué? Porque Sí, sí, sienten sí. que una película sobre Motupe pone a Motupe en la agenda, en el radar. Esa es la no, una cosa válida, ¿no? Sí, o sea, de hecho era un poco lo que nos decían, ¿no? Es la primera película que se hace en Motupe, ¿no? O sea, ha habido reportajes y, ¿no? Y siempre va gente a hacer, claro, ¿no? Como videos sobre, ¿no? Más informativos, ¿no? Sobre la cruz. Decían, pero es la primera película, digamos, de ficción que se hace en Motupe, ¿no? Y claro, y una de las cosas que le movía a la gente era poder mostrar Motupe, poder mostrar, ¿no? Esta fiesta, ¿no? En el Mente. cine, que bueno, que el cine termina recorriendo más allá de las fronteras también de Perú, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me parecía súper interesante, ¿no? Que esta película que ha estado moviéndose primero en circuitos de festivales, ¿no? En circuitos más especializados del cine, ¿no? De repente, por ejemplo, estuvimos en el Festival de Cine de Chicago y la gente se conectaba mucho con la historia, ¿no? Con lo que pasaba, con la tradición, por ejemplo, también estuvimos en Madrid, en Casa América, ¿no? Tuvimos una proyección ahí también y también, ¿no? Hubo esa conexión. Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo este lenguaje, digamos, ¿no? Cómo esta
esta tradición y este pueblo pues se vuelve universal, ¿no? Al final, ¿no? Ya no es solo el reflejo, ¿no? El local, ¿no? De la tradición, sino conecta con otras personas, con otros, ¿no? Con otras sociedades, ¿no? Y entonces se vuelve universal. Entonces yo creo que eso, ¿no? Que el cine tiene esa capacidad de conexión, ¿no? Más allá del mismo idioma, ¿no? Es un Claro. lenguaje propio, ¿no? Que tiene esta universalidad y que puede conectar con otras personas, con otras sociedades, con otras culturas, ¿no? Y entonces eso es lo interesante, ¿no? Y creo que eso hacía que la gente también, ¿no? Se metiera en la película, se metiera en Claro. la producción, ¿no? Y nos ayudara mucho, ¿no? Porque como digo, sin ellos no hubiéramos podido hacer esta película, ¿no? O sí, tu película ya ha tenido un recorrido internacional bien grande, pero antes de preguntarte eso, quería preguntarte si ya la has exhibido en Motupe. No, todavía, justo eso Ah, es qué lo bueno, que ver la tenemos esa reacción de deuda la gente, a ver todavía. Sí, si sí, les va a gustar sí. o no. Pueden haber Sí, partes sí. que no les guste. Sí, claro, o sea, puede ser, al final es subjetivo también ¿no? El Claro. gusto por una narración, una cinematográfica, no artística, pero esa es una deuda que tenemos y que estamos trabajando en ello, ¿no? O sea, de hecho, ya hemos estado coordinando con el municipio de Motupe, ¿no? Para que a finales de octubre podamos tener o sea, una proyección allá, ¿no? Una proyección abierta para la gente, ¿no? Es una forma también de agradecerle y que puedan ver, Claro. ¿no? Sospecho que vas a filmar El resultado. ese momento de la gente viendo su película en la que ha Sí. colaborado. Sí, o sea, para mí es el momento, como yo digo, es la proyección más importante que tenemos, ¿no? Para mí Claro. es el momento más importante que tenemos, ¿no? Porque claro, porque es el momento en que la gente se va a ver a sí misma, ¿no? Y va a poder decir, ¿no? Sí que le gustó, no le gustó, si es que engancha o no engancha con lo que hicimos, ¿no? Y se siente reflejada también, ¿no? En la película, ¿no? Eso también es Ahora, importante. tu película ya ha recibido varias distinciones y premios en el exterior, ¿no? Cuando la has mostrado, por ejemplo, premio a mejor dirección en el Festival de Cine John Balan Fest de Pontevedra en Galicia, España, premio a mejor largometraje peruano en el Festival Hanan Cine y exhibida en el Festival de Cine Latino de Chicago, en Estados Unidos. Ya has estado en circuito de estos más especializados, ¿no? Por todas partes. Sí, o sea, ha tenido un primer recorrido, digamos, ¿no? Que es el de festivales, ¿no? Normalmente es el primer recorrido que una película hace, ¿no? Porque, claro, porque son espacios, como decías, ¿no? Más especializados, son espacios que de alguna manera también validan la película, ¿no? O sea, Claro. a veces es bueno venir también con esa carga, ¿no? Digamos, de haber recorrido, ¿no? Estos espacios y luego poder exhibirla, ¿no? Genera mayor interés, digamos, ¿no? También. Entonces, este primer recorrido lo hemos estado haciendo desde agosto del 22 hasta agosto del 23, aunque todavía hay festivales que nos invitan. Por ejemplo, la próxima semana va a estar la película en Cuenca, en Ecuador, en el Festival de Cine de Cuenca. Entonces, pero claro, pero este recorrido de festivales, digamos, ya lo hemos tenido y sí, hemos estado en Qué Chicago, bueno. hemos estado en Italia, hemos estado en Madrid, en Colombia, bueno, en Perú también hemos estado en varios festivales, ¿no? Y sí, bueno, felizmente la película ha podido, digamos, calar, ¿no? En quienes la han visto, ¿no? Ha podido gustar, ¿no? Y ha tenido estas distinciones. Que ayudan también bastante Claro a que que la sí. película ¿Y en el Perú pueda verse. dónde se va a poder estrenar? ¿Dónde la vamos a poder ver? Sí, bueno, en Lima tenemos tres proyecciones, ¿no? La próxima semana, comenzando el lunes 25, en el Centro Cultural de la Universidad Católica, ¿no? Muy En San bien. Isidro. Es el lunes 25, el jueves 28 y el 1 de octubre, ¿no? Son estas tres fechas. El lunes es a las 6:30 de la tarde y el 28 y el 1 de octubre a las 8:30 de la tarde, ¿no? Y las ¿Las entradas entradas dónde se pueden se comprar? pueden comprar en el mismo centro cultural o en la página de Joinus, ¿no? Joinas.
Se entra, ¿no? Y busca viaje, ¿no? Y claro, se puede comprar ahí o se puede comprar directamente en el mismo centro cultural de la Católica, ¿no? José, te felicito y te deseo muchos éxitos y voy a ver con mucha expectativa la película El Viaje, cuyo director es José Fernández del Río, a quien he tenido el gran gusto de poder entrevistar. Te mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, y espero a todos y todas en estas proyecciones que tenemos en el Centro Cultural. Muchas gracias. Están invitados. Muchas gracias. Muy bien. Y hoy día tenemos dos presentaciones. Vamos ahora a conversar con Ricardo Delgado, quien es director de la obra Bicentenario. Bicentenario es una obra de teatro que muestra una visión crítica sobre el Bicentenario, sobre la independencia. Y vamos a conversar con a Ricardo Delgado Ayala, quien es miembro del colectivo Ángel Demonio. Muestra momentos importantes de la vida de los próceres y mártires de la independencia del Perú, etcétera, y la vamos a poder ver y él nos va a contar cómo poderla ver. No sé si ya estamos enganchados con nuestro siguiente invitado, el señor... Ahí está. Ricardo, ¿cómo estás? Encantado, muchas gracias. Hola, por estar, Ricardo, en el programa. ¿Cómo gracias te va? A ti por el espacio y la oportunidad. Muy bien, aquí muy contento, agradeciendo este espacio para seguir difundiendo el arte y la cultura tan importante aquí. Cuéntanos, Bicentenario, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa ofreces? ¿De qué se trata? Mira, Bicentenario fue una obra que trabajó hace unos 3 años, justamente para ver la conmemoración del Bicentenario. Eso fue lo que se me pidió como director. Es una producción de la Escuela Nacional de Arte Dramático, en SAT. Y cuando estábamos revisando hacer esta obra hacia el Bicentenario, era importante que hagamos una revisión histórica, y una de las cosas que resaltaron mucho fue que nos dimos cuenta que dentro de la historia muchos que han sido no vistas en la historia han sido las mujeres, sobre todo, ¿no? En la gesta libertaria, y sobre todo también la visión del pueblo o las personas civiles que fueron parte de esta gesta. Mayormente cuando uno revisa los libros, cuadernos de historia, están los de siempre, ¿no? Bolívar, San Martín y otros más. Entonces nosotros decidimos ver justamente a estos personajes que no son visibilizados, sobre todo mujeres. Y cuando estábamos a punto de estrenar, llegó la pandemia. Entonces, en la pandemia lo que sucedió fue que saltó mucha de la problemática política, social, humana, empática de nuestra nación, y hemos seguido revisando la obra en este tiempo de pandemia, de ahí la hemos reestrenado, y ahora que la estamos revisando, una de las cosas que es importante, que nos ha motivado a revisar la obra, es preguntarnos si estos héroes y próceres estuvieran vivos ahora o vinieron por una cápsula del tiempo, ¿qué dirían de cómo está nuestra nación en este momento? ¿Y la obra te da respuestas a eso o deja a que la gente pueda especular sobre cuál sería la respuesta? No, la obra Bicentenario lo que busca es problematizar, ¿no? Poner el tema sobre la mesa, y más bien que los espectadores, el público, sea un participante junto con nosotros y ellos busquen sus propias respuestas frente a ello, ¿no? Que ellos mismos tengan estas ideas de decir qué sucedió. Ahora, otra parte importante también de la obra es que al mostrar algunos héroes, no los mostramos tal cual la estampita que nos pusieron, ¿no? Como un superhéroe, ¿no? Que lucha entre toda la adversidad, sino buscamos justamente las investigaciones, el lado humano, los miedos, sus temores, su pensamiento colectivo de cómo el arriesgar su vida, su familia, en el bien de los demás. Y hasta ahí es donde estamos buscando justamente en la caracterización de varios de los personajes que salen en nuestra obra. No podemos hacer todos, es una gran cantidad. Lo que hicimos fue revisar muchos y después por un sorteo dijimos, bueno, vamos a hablar a partir de estos héroes y heroínas. Así. ¿Y el texto cómo se escribió? El trabajo ha sido una creación colectiva a partir de la investigación. Sí, colectivo desde los actores y actrices, desde la investigación de la historia. Cada uno, y también hemos tenido asesorías de algunos historiadores que han venido a trabajar con nosotros, investigaciones, justamente para poder coger ciertos momentos de la historia y a partir de ahí hacer un tejido de ellos mismos. Entonces la obra no maneja una historia lineal, porque tampoco pretende ser un documental histórico, sino coger ciertos momentos de la historia y de estos personajes en ciertos contextos y cómo ellos lo afrontaron.
¿Y qué personajes aparecen? Entiendo que aparecen Rosa Campuzano, Manuelita Sáenz, Brígida Silva de Ochoa. ¿Cómo así has escogido a quienes entran en esta presentación? Como te comentaba, ¿no? También está las heroínas Toledo, pero también está importante Martín, Bolívar, Túpac, Olaya, y se hace una mención muy importante a aquellos héroes y heroínas que no están en los libros de historia, ni tampoco en el panteón de los héroes, ni los próceres, ni en el morro solar, sus nombres. Fue como te dije, investigamos muchos, y eran tantos, que pusimos los nombres para sacarlos por sorteo. Y en realidad dijimos, bueno, cada actor saca uno o dos nombres y esos son los que vamos a empezar a trabajar. Porque nos pasaría mucho tiempo tratar de hablar de todos, ¿no? Y como te digo, no pretendemos ser, no es una obra documental propiamente dicha, ¿no? Histórica. Habla así, pero no es el objetivo. Y tiene esta visión crítica que también están en las obras de Yuyas Kani, ¿no? Con mucha fuerza también de una visión de que la historia es un poco distinta o bastante distinta a la que usualmente se suele relatar en los libros de texto, etcétera, ¿no? Sí, porque también algo importante aquí es que una de las cosas también de ver la historia y la celebración, sobre todo la celebración, una de las cosas que nos preguntamos es ¿por qué en 28 de julio se celebra con un pasacalle militar cuando Perú, pues, digamos, no tenemos un gran arsenal bélico ni hemos ganado guerras, ¿no? Entonces, seguimos siendo una revolución castrense cuando hay otras manifestaciones de entender nuestra nación desde otra forma. Y por eso se trabaja también con una investigación que hicimos a una danza guanuqueña pre-inca, se dice, que es Mamarra Iguana y Atoja Alcalde, que se celebra los 28 de julio en Huánuco, y se celebra de otra forma, donde los personajes, el zorro, el oso, el labrador, el picaflor, ayudan a la madre tierra que está abandonada y con ellos vuelven a recuperarla, y eso lo narran. Ahora, con lo que me decía justamente de ver, creemos que es importante, nos preguntamos siempre, de que si la historia nos lo contarían, de quiénes la lograron, ¿no? A partir de justamente de la gente misma del pueblo, ¿no? Indios, negros, hasta chinos, del pueblo que han sido los que han estado en la gesta libertaria, creo que tendríamos otra visión de nuestra nación y miraríamos hacia adelante de otra forma, ¿no? Revisando bien nuestra memoria. Interesante. Y Ricardo, ¿dónde se puede ver la obra? La obra se presenta el día de hoy y mañana a las 8 de la noche, obviamente en la casa de los Yuyascani. Ellos vieron la obra, se conmovieron mucho y nos hicieron la invitación para presentarla en su casa, la cual estamos muy, muy felices. Hoy viernes y mañana sábado. Sí, hoy día viernes y mañana sábado, ¿no? ¿Y las entradas dónde pueden comprarse? Las entradas se pueden conseguir en la misma boletería, llegan a las 7:30 de la noche en la misma boletería del teatro, ahí los estamos esperando. Estupendo. ¿Y también entiendo que se va a poder ver luego en Facebook? Sí, está en Facebook, también pueden buscarlo con Bicentenario, ahí también pueden buscarlos para conseguir entradas separadas. Muy bien, pues te agradezco mucho y te deseo muchos éxitos, que les vaya muy muy bien. He escuchado comentarios muy 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 potentes sobre la obra Bicentenario, que es una visión crítica distinta de nuestra historia que vale la pena ver y que vale la pena tomar conciencia. Te envío un gran abrazo a Ricardo Delgado, director de la obra Bicentenario. Gracias, un abrazo también y ha sido un gusto verte nuevamente. Un gran gusto, Ricardo. Bien, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Les deseo un buen fin de semana y que se queden con toda la excelente programación de LR+. Hasta el lunes. Chao, chao. Ah, perdón, ¿cómo que todavía no? Vamos con nuestra mención. El sorprendente origen de nuestra gastronomía en la tercera temporada de La Ciencia de la Cocina, una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología y gastronomía. Mira el cuarto video, cómo se prepara el ají de pollo a través de la plataforma de Buenazo, llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buen fin de semana, se quedan con la promoción de LR+. Chau, chau.